Hola peluches, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, señor Peluche TV. Marcelo Tinelli, pues es fanático de la música peruana. Milet Figueroa, por supuesto, pues lo acompaña, ¿no? Y tuvieron una noche muy amena, donde Milet Figueroa preparó un platillo muy delicioso, una pasta a la bolognesa que Marcelo Tinelli disfrutó. Pero no solamente Marcelo disfruta con la comida, pues no es peruana la comida, sino preparada por una peruana, sino también de la música. Y es que él le encanta el Grupo 5. Sí, el Grupo 5, así como lo oyen, él escuchando, pues mientras Milet Figueroa preparaba, ¿no? Y en una noche muy peruana, como él lo ha descrito, pues pusieron Alimaña. Estaba cantando Milet con Marcelo y diciéndole pues algunas palabritas que él no sabía. Vamos a ver de inmediato el video. Perder. Mañana vas a poder. Ok, Alimaña me tocó perder. Comienza a cantar la canción, pero él no sabía algunas palabras, ¿no? Y Milet Figueroa tuvo que enseñarle. Escuchemos. Envidia me tiene de envidia, me tiene de envidia, me tiene de envidia. Me tienen envidia y Marcelo sabe de qué se ríe, pues por supuesto. Y es que sabe que mucha gente en Argentina, sobre todo muchos periodistas que ya no dicen ni pío sobre Milet y Marcelo, pues maleteaban, hablaban mal de su relación, hablaban mal de Milet. Y aquí es donde nace la palabra maleteo. Tinelli no sabía el significado y esto Milet Figueroa se lo enseñó. Alimaña, vamos. Para los... Ok, disfrutando ahí. Y aquí le dice, ¿para los qué? Para los, y la mira. Y Milet Figueroa dice lo siguiente. Maleteros, ¿qué son los maleteros? ¿Qué son? Los haters. El hate. Los haters, el hate, el maletero para una persona pues que vive en Argentina, en otro país y no sabe de lo que hablamos en Perú, las jergas peruanas. Maletero es alguien que habla mal de ti a tus espaldas, que dice cosas a tus espaldas sin que tú te enteres, ¿no? Por ejemplo, puede decir esta persona es tal, 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 tal. O en el trabajo, ¿no? Le cuentan al jefe, sí, tata hizo esto, tata, es un maletero, habla mal detrás de ti, a tus espaldas, nunca te lo dice directamente. ¿Son maleteros? ¿Ah? ¿Son maleteros los gays? El gay sería, en Perú sería maletero. Va. Creo que no le supo explicar muy bien Milet Figueroa a Marcelo, la palabra maletero, no hate, es otra cosa, ¿no? Podría incluirse dentro de, pero no, más específico es una persona que habla mal de ti y que lo dice a tus espaldas, esa es una persona maletera. Ok. Ok, disfrutando ella con el vinito, después de comer la pasta. Disfrutando, qué noche han tenido, la noche de anoche. Han disfrutado muy bien con Alimaña de Grupo 5, junto a Milet Figueroa, Tinelli y Milet, en una noche muy peruana, como han descrito. Ahí está. Ok, y aquí comienzan a cantar una cancioncita y comienzan a dedicársela a quién, no sé, vean ustedes. Que me vaya mal. Ok, ¿será por ahí los de LAM? ¿Ustedes desean por ahí que me vaya mal? ¿Pero me está yendo súper bien? No sé. Mi amor, ya... Mi amor, ya pues, le dice. Pero han disfrutado de la música peruana, han disfrutado de la cumbia peruana, han disfrutado de este grupo que es muy reconocido, creo yo, que en Sudamérica, Latinoamérica, en Europa también. No, siempre hay peruanos por todos lados que quieren escuchar al Grupo 5. Y ahí está, hay un argentino enamorado de una peruana que lo vuelve absolutamente loco, y también un argentino enamorado de la música peruana y de la comida peruana. Marcelo Tinelli, estamos hablando de él, que muy pronto ya estará por Perú. Ellos dijeron que posiblemente pues puedan venir un par de días, esperamos que sea así, antes de su viaje, para transmitir y para poder trabajar en la Copa América. Así que peluches, sin más que decirles, les invito a suscribirse a mi canal, activar también la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Bye bye, peluches.